Hello, suculores, ¿cómo están? Ya están empezando las participaciones. Ya estamos por empezar. Anda, mandando tus saludos. Conéctate. Hello, hello, hello. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Hoy tenemos una receta de viernes 13. Feriado para algunos. Hola, suculeros, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy receta viernes 13. Día feriado para muchos, para otros no, pero se conectan. Hoy, ¿qué tenemos para la receta? Pues algo dulce. ¿Qué toca? Champús. Bueno, el champú es una receta bastante sencilla, pero todo lo que es sencillo tiene la complejidad de los detalles. Así es que hoy en lo que nos vamos a enfocar es en ver solamente los detalles. Ya, chicos, quiero mandar saludos a toda la gente que se está conectando desde Japón, están desde España, están desde distintos países, así es que les voy mandando saludos. Muy bien, chicos, entonces, para la receta de hoy necesitamos, eso sí, una buena guanábana. Si no la conoces, no te preocupes, que ahora te la voy a mostrar. Vamos a necesitar piña, la piña de tu elección, ya sea de repente una hawaiana, una tipo golden, de eso no hay problema. Adicionales vamos a tener membrillo, el membrillo sí tiene que ir sí o sí, y manzana, ¿ya? La manzana sí va a ser opcional. Si tú quieres puede ir manzana, si no quieres, no. Entonces por ese lado no hay problema. Estamos listos. Muy bien. Quiero ver cómo están ustedes. Si están listos, mándenme corazones. Rosita, quiero mandar un saludo a Miriam, que siempre me olvido, pero esta vez no. A Rosa, que también me escribió, y esta vez no. Así que ahí está, un beso inmenso. Muy bien, esta acá es una guanábana, así es su forma, ¿ya? Es como una chirimoya, pero tiene una curiosidad. La parte externa tiene como unas púas, como si fueran unas púas, ¿ya? Pero no, es una cosa diferente. Son primos lejanos por parte de mamá, pero cada uno tiene texturas diferentes. Por ejemplo, la chirimoya tiene un sabor un poco más terrosito, ¿ya? Pero esta que es la guanábana es más gomosita, más ligosa. Muy bien, chicos. Hola, Karen, ¿cómo estás? Un beso para Karen, para Carmen también, para Nati, para Mary que ya se conectó, para todas las chicas de Japón que ahorita están en clase, creo. Entonces vamos a empezar con la guanábana, ¿ya? Y mira, yo tengo aquí un platito y lo que voy a hacer es retirar esta parte del centro que sale rapidísimo, ¿ves? No lo voy a necesitar porque esa parte no tiene sabor, no es rico. Y con mi dedo voy a ir por la parte de los costados, así, como si frotara. Ah, para esto, la guanábana, cuando la compres, no la vayas a comprar dura, tiene que tener una textura, una piel ya suavecita, pero tampoco deshecha, ¿ya? Y así vamos separando, vamos separando, vamos separando. Y lo que vamos a hacer, paso seguido, es sacar toda esta pulpa deliciosa y la vamos a ir separando para acá. La vamos separando, mira. ¿Para qué? Uno, porque yo quiero que en el momento de que haga mi preparación encuentre guanábana por todo lado. Y dos, porque estas pepas yo las tengo que eliminar. ¿Ya? Las pepas. Acá tiene una pepa, entonces con mucho cuidado presiono y retiro la pepa. ¿Ves? Así. Delicioso. ¿Ves? Así va. Puedes hacerlo con chirimoya, ¿ya? Pero recuerda que las texturas son diferentes. Una guanábana tiene un sabor y una textura más ligosita. Igual son dulces ambas. Pero la chirimoya se te va a deshacer. Normalmente la chirimoya se come cruda. En ciertas preparaciones, como por ejemplo,
un suspiro de limeña de chirimoya, ¿ya? Podemos usar la chirimoya, pero la vamos a usar cruda. Y así, ¿ves cómo yo voy separando y retirando ahí? Aquí yo estoy reservando solamente pulpita, pura pulpita. Y para eso necesito ese trabajo. Igual, menos mal que esta chirimoya no tiene mucha pepa, entonces no nos hacemos mucho problema. Ahí, ¿ves? Mando saludos a Carmen, a Cecilia, te estoy viendo, a Julita Risco, ¿cómo está? Y muy bien, ahí. Ivonne también. El suspiro de chirimoya es delicioso, ¿eh? Aparte que, como la fruta de la chirimoya tiene una textura bastante característica, hace que el dulzor de ese postre, que es bastante empalagoso, baje. Sakiko, te mando un beso. Sakiko es una chica que hasta me defiende cuando me molestan. Muy bien, y así. Ahí ya tenemos la guanábana, podría decirse deshilachada y limpia. Y yo voy a proceder a reservarla para acá. Bien. Paso seguido. Mira lo que tengo acá. Esto es mote, ¿ya? Es maíz mote. Y yo lo que he hecho es lo siguiente. El maíz mote se hidrata de un día para otro. Después de eso se le tiene que sancochar. Al día siguiente se le cambia el agua y se sancocha. Se sancocha más o menos por espacio de 30, 40 minutos. Va a depender de la variedad del mote también. Si está bueno, si está fresquito, si está viejo. Y lo que te va a quedar es esto. Mira, este es un mote que ya está reventado. ¿Ves? Mira, está reventado. Está genial. Muy bien. Por esa parte, genial. ¿Qué más vamos a necesitar? Piña. Como te dije, la piña que tú necesitas puede ser la golden o la hawaiana, porque tienen sabores dulcecitos ricos. Y lo que voy a hacer es retirar la piel, así. ¿Ya? Retiro la piel. Si yo quiero tener una textura finita, le quito los ojos para que no me vaya a interferir en los sabores de mi postre. Este postre criollo. Mira, yo acá tengo corazón, tengo piel, tengo ojo, ¿no? Y tengo pura pulpa. Pulpa limpia. ¿Ya? Esto aquí no se bota. No se bota. Joven, no. ¿Qué se hace? Se reserva. Y se hace lo siguiente. Mira, acá yo tengo cáscara de piña. Tengo piel de membrillo. ¿Ya? Tengo corazón de membrillo, tengo corazón de manzana y piel de manzana. ¿Y qué es lo que hago? Lo sancocho para obtener un fondo de frutas. Porque esto de aquí es lo que le va a dar el cuerpo y el sabor a mi preparación. Si yo le agrego agua, va a bajar el sabor. Entonces mi idea es concentrar la mayor cantidad de sabores y aromas. Entonces por ahí va bien. ¿Bien? Entonces esto lo reservo. Bien. Y con mi pulpita pura, la voy a picar en cubitos. Esta aquí es piña hawaiana. ¿Ya? Esa es la variedad. Ahí. Y unos cubitos. ¿Dónde he encontrado membrillo? Bueno, en esta ocasión me fui a pasear a Minca. Los que estaban en Instagram vieron que estábamos buscando guanábana, que fue bastante difícil también. Y hasta encontramos ahí, guanábana, membrillo. Por si acaso, está más o menos 10 soles el kilo de guanábana. Así que si se animan a comprar en Minca, ya saben. Y si lo encuentran de repente en el mercado de frutas, puede estar un poco menos. Pero ya ahí tienen un dato. Bien. Perfecto. Aquí tengo mi piña. Listo. Perfecto. Vamos avanzando. Aquí en una olla yo voy poniendo mi fondo de frutas, ¿ya? Que va a ser la base principal. Ahora, es necesario usar canela y clavo, pero cuando yo ya tengo el fondo,
Entonces ahí ya le puse mi canela y mi clavo. ¿Para qué? Para no tener la molestia de que al final tenga que colar nuevamente y de ahí sacar, o se me pasa un clavo y estoy comiendo mi postre riquísimo y mordí un clavo, mordí una canela. Entonces, para evitar esas molestias, ya le hicimos anteriormente. Ahora, siempre cuando compren una canela, huelan y cojan un pedacito y muérdanlo. Y saboréenlo. Se van a dar cuenta que tiene un dulzor particular. De esa manera tú te das cuenta, ah, esta canela me va a servir, tiene sabor. Porque otros son trozos de madera que pueden ahí haberle puesto. Entonces, así ya tenemos un tip más, ¿no? ¿Qué cosa? Bueno, es que todo lo que es llevado al extranjero es mucho más caro, ¿no? Aquí, en mi fondo, yo voy a poner mi piña. ¿Ya? No vamos a saturar. Ahora, ¿qué es lo que tengo acá? Yo acá tengo membrillo, ¿ya? Tengo membrillo. Pero ¿cuál es la particularidad del membrillo? Que si tú dejas el membrillo mucho tiempo expuesto, se va a malograr. O se va a oxidar y se va a poner marrón. Entonces yo apenas lo corté, lo piqué y lo puse así en agua caliente. Lo pones, lo dejas servir por más o menos 3 o 4 minutitos y de ahí lo reservas. Nada más. Uno, te va a dar un fondito con sabor, un agüita con sabor a membrillo. Y dos, vas a evitar que se oxide tu membrillo. ¿Ya? Y esto aquí, vamos a integrarlo a nuestra piña. ¿Ya? ¿Te das cuenta que estamos aumentando cosas con sabor? Full calditos con sabor. Ahí pongo mi membrillo. Sí, si quieres usar conserva de piña, también. Claro, excelente opción. Ajá. ¿Cómo están mis suculovers? ¿Están atentos? ¿No están atentos? ¿Sí? ¿No? Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces yo voy subiendo un poquito la temperatura y vamos trabajando. Ya tenemos la primera parte. Ya sabemos que esto necesita tener una parte aromática y de sabor, que es hecho con la piel de las frutas que entra. ¿Ya? Ahora, ya tengo mi guanábana, pero mi guanábana lo voy a reservar y va para el final. Quiero mandar un saludo a Yanitza, ¿ya? Que está ahí escribiéndonos. A Mary, que también nos está hablando. Un beso para allá, para la gente. Esto es un dato adicional, ¿ya? Si tú quieres lo pones, si tú quieres no. De limón vas a agarrar y solamente la ralladura. ¿Ya? Esto es un aporte ya, un aporte suculento. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Bueno, esto acá lo que va a hacer es aromatizar. Va a aromatizar, ¿ya? Y va a quedar espectacular. Espectacular, fenomenal. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Hasta aquí ya tenemos casi todo. Lo único que vamos a esperar es a que este concentrado de frutas, ¿ya? Y fondo tome cuerpo, empiece a hervir. Mientras, aquí yo tengo una preparación particular. ¿Qué es? Esto, que se llama harina de maíz. ¿Ya? Mira, esto es harina de maíz. Tiene esta característica, ¿ya? A ver, Amandita, ¿qué me dice? $10. Elizabeth, a ver. Saquico. Puedes hacerte tu champú de guanábana. Ya, entonces regresamos para no desconcentrarnos. ¿Qué voy a hacer? Le voy a agregar el fondo, ¿ya? Y lo voy a mezclar así, rapidito para que no se forme grumos. Y lo voy a reservar por más o menos 10 minutos. Esto aquí es harina de maíz, está aquí, harina de maíz, con nuestro fondito de frutas o con el sancochado de todas las pieles. De la piña, el membrillo, trozos de membrillo. Y ahí. Yanitza, ¿cómo estás? Hola, Cuerolina, ¿cómo estás? Ah, datito adicional, ¿ah? Champú. Muchas personas dicen champú. ¿Por qué se llama champú? Seguro alguna marca
grande internacional estuvo auspiciando. No, ¿ya? Viene un término quechua, que es chapuzca, que significa mezcla. ¿Por qué? Porque es una mezcla, si se dan cuenta, ¿no? Es una mezcla de distintos ingredientes, ¿ya? Tiene un término más que significa batir, porque esto aquí es necesario batir. La harina de maíz es necesario batir y la misma preparación es necesaria batir para que vaya tomando cuerpo, se vaya integrando todos los sabores, la harina de maíz vaya absorbiendo toda esta sustancia, ¿ya? ¿Cómo estás? A ver. Hola, Joana. Hola, Elizabeth. ¿Cómo están? Exacto. Muchas personas utilizan la harina de maíz para hacer su fritura de pescado, para hacer fritura profunda. Y queda espectacular. A mí de vez en cuando me gusta comer mi pampanito abierto nada más, harina de maíz, sal, pimiento, un poco de comino, ajito, fritura profunda. Y su rica yuca. Quedó, no hay más. Hola María, hola Carmen, ¿cómo estás? Tito Jenny Rodríguez, hola Maritza, ¿cómo estás? Hola Paola. Mientras vamos conversando, así, ¿no? Vamos cocinando. Tengo que hacer hora, la verdad, tengo que hacer hora. ¿Por qué? Porque esto demora un ratito, pero quiero que lo veas. Porque a pesar de que parece muy sencillo, tiene partes que son bien vitales, ¿ya? Mira, ya está tomando cuerpo. Yo lo que voy a agarrar es una espátula, ¿ya? La cantidad de fruta siempre va a depender de lo que tú quieras agregar. Elizabeth, ¿cómo estás? Sí, es riquísimo. Hola Maritza. Hola Gabrielita, hola Ingrid. Ya veo. Veo que está burbujeando, ¿te das cuenta? ¿Ya? Y en ese momento yo lo que voy a hacer es poner lo siguiente. Mi maíz mote. ¿Ya? ¿Por qué necesito que mi maíz mote esté reventado? ¿Ya? Porque recuerda que el maíz mote tiene como si fueran unos pequeños poritos, se vuelve como si fuera una esponjita y va a absorber. Claro, contrátame, me llamas, no te preocupes. Me llamas y conversamos por ahí, ya vemos cómo quedamos. Un besote para ti, para toda la gente ahí. William, ¿cómo estás? Esto siempre tienes que mantenerlo mezclado, ¿ya? Recuerda que las moléculas de maíz pesan y se va a soltar rapidísimo el agua. Entonces, mientras yo voy a ir moviendo. Mira, con esta mano voy moviendo así y con esta voy viendo, ahí. Y vamos agregando de a poco, ¿ya? Con cuidado, en forma de hilo. Ahí, eso, perfecto. Mira cómo va cambiando y ya. Gracias Maritza, perfecto. Contratado para hacer champú. Ahora hackean la cuenta y... para buscar dónde estoy y vienen con su balde para llevarse champú. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Liz Alejandra. Nati, ¿cómo estás? Buenas noches, Nati, ¿cómo estás? Bienvenida. Eso sí, no se preocupen que la receta viene de ahí. Termina la transmisión, viene la receta. Ahora lo que voy a hacer es siempre voy a pegar el link, ¿ya? Dentro de la misma receta, pero al terminar, para que esté... Porque esta transmisión no existe, pues no es un video que existe. Estamos creándolo ahorita. Y ahí, ¿ves? Míralo. Va tomando cuerpo. Esto va a empezar a burbujear. ¿Ya? Esto demora, entonces tienes que bajarle el fuego. ¿Ya? Tienes que bajarle el fuego. Ahí. Y déjalo tranquilo nomás que tome cuerpo. Tranquilo, hay que moverlo, ¿ya? Yo lo voy a bajar. ¿Y cuándo? La preparación ya tú ves que está compacto, que tiene cuerpo, que tiene aroma, porque eso tiene aroma. Puedes ponerle adicional un poquito de canela, ¿no? Si quieres, todavía para el final. Y eso sí, cuando ya ves que tiene todo este cuerpo, toda esta textura interesante, en ese momento va la guanábana, no va desde el inicio, ahí. Y se cose por 5 minutos más. Después de eso, mi recomendación es, coges una tapa, le pones, lo dejas reservar por más o menos 10-12 minutos y listo. No pasó más.
el resultado. Porque esto acá demora. Como digo, la harina de maíz tiene que absorber los sabores, tiene que mezclarse, tiene que hincharse. ¿Ya? Entonces tenemos que hacerlo con paciencia. Esto no es tan rápido. ¿Ya? Todas las texturas y los sabores tienen que mezclarse. Otro tip. Apunta. Agarras un pedacito de limón. Así, mira, una carita de limón y para adentro. ¿En qué me va a ayudar? ¿Qué de bueno tiene? Simple. El limón lo que va a hacer es alzar todos los sabores frutados. Toditito los sabores, el sabor de la piña, el sabor de la manzana, del membrillo, todo lo va a levantar. De verdad, no tienes idea lo que va a hacer, es un locazo. Esto más o menos demora 10 minutos, ¿ya? Te va a demorar 10 minutos en que se haga, tome textura. ¿Ves? Mira, ya está agarrando cuerpo. Pero voy a regresar un paso. Es necesario e indispensable que la harina de maíz la tengas hidratada ya por lo menos 10 a 12 minutos antes. Eso va a ayudar un montón, ¿ya? Porque si lo pones directo, se va a hacer un chicle, te va a quedar goma, te va a quedar por ahí un pedazo, un trozo, ahí va a tener una textura, ¿ya? Listo con Liliana, listo con Patricia también. Betsabe, pero por supuesto, esto está pero delicioso. Ahí lo dejo, que tranquilo trabaje y te muestro. Pasan los 10 minutos, ya, de la cocción inicial. Yo cojo mi guanábana, integro, mezclo, 5 minutos más, tapo, reservo. Y dejo que repose 10 minutos. ¿Para qué? Pero tapado. ¿Para qué? Para que los sabores, aromas, todo empiece a mezclarse. Empiece a tener una textura y una particularidad increíble. Eso es lo que va a hacer la diferencia entre un postre cualquiera y uno rico. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos bom. Ahora, ¿se dan cuenta? Es bastante sencillo. Yo en realidad, bueno, ya te lo tengo aquí listo. Aquí mi champú, uno que ya se enfrió un poquito más, cosa que así puedo degustarlo. ¿Ya? Mira, ahí tiene trozo de piña, tiene mote, mira, ahí tiene guanábana encima. Le ponemos un poquito de canela. Esto no puede quedarse así completamente amarillo, ¿ya? Tiene que cambiar de color a un color más tranquilo, más bajo. Eso quiere decir que estamos yendo bien, ¿ya? Ahora, en tu cara, voy a probar a ver qué tal quedó. Esto huele, no tienes idea. Y eso es necesario. Tiene que tener aroma, tiene que tener textura, tiene que tener sabor. Ah, y me olvidaba. Por ejemplo, si tú usas piña tipo golden, esa piña es bastante dulce. Si usas piña en conserva, como me dijeron por ahí, esa piña tiene almíbar. Y si usas ese almíbar, pues ya no es necesario que uses azúcar. Si estás a dieta, no uses azúcar, ponle stevia. Si quieres mixear, ponle un poco de azúcar y stevia. No se preocupen que en la receta está. Y eso ya va a depender. ¿Ya? El azúcar siempre va para el final. El azúcar póngaselo al final. ¿Para qué? Para que vayan probando. Creo que acá le falta un poquito de azúcar nada más, porque va a depender de la fruta que tan madura está. Si está bastante madura, bien. Si todavía le falta un poquito, eso ahí ya tú vas mezclando. Entonces yo no te puedo dar una medida exacta, ¿ya? A ver, ¿qué vas? Don Pedrito, bueno, ¿dónde está mi olla de barro? Vamos a conseguir ollas de barro para hacer el cusicusa. Hola Elizabeth, ¿cómo está? ¿Tiempo que haz un sorteo? ¿Quieren que haga un sorteo? Ah, mira tú. No, voy a hacer otro tipo de sorteo porque ya vienen unas cosas bien chéveres. Esto aquí está. Esto aquí voy a apagar porque hace calor. Y quiero probar esto. Mañana no se pierdan. Suculento responde. Esto aquí está, pero... Increíble. Buenísimo. Y como les digo... Lo bueno y lo particular de esto es que con el jugo de limón le das un sabor
Buenísimo. Y si no quieres ponerle limón, le puedes poner naranja, por ejemplo. Ralladura de naranja y jugo de naranja. Queda espectacular. ¿Ya? Si se dan cuenta, la receta es bastante sencilla. Pero, ¿en qué prima? ¿En qué prima la diferencia en esto? Hagan su fondo de fruta. No vayan a botar nada, ninguna cascarita. Seleccionen la cáscara también, no van a ponerme una cáscara que está en mal estado, ¿no? Seleccionen su cáscara de piña, pónganle. ¿Tiene membrillo? Pónganle. Por ahí les quedó un poco de durazno, pónganle. Prueben, vayan jugando y, ¿sabes qué? No me gusta de repente este tipo de fruta, quiero ponerle otra. Pero que vayan pues acorde también, pues no, no les vas a poner mango, pues no tiene sentido. Pero ahí vayan jugando y vayan viendo, también dependiendo de lo que tienen, pues, ¿no? En Japón no sé si tienen todo, en España tampoco sé si tienen todo, o en Estados Unidos, entonces vamos viendo ahí, igual nosotros somos peruanos, entonces nos adaptamos, ¿ya? Chicos, cualquier duda, queja, sugerencia, mañana en Suculento Responde. Así es que conmigo, hasta mañana. Espero que les haya gustado. Yo en un rato voy a ponerme a leer cada y uno de sus mensajes y los voy a responder. Así que, horario de transmisión, miércoles. Miércoles van a ser a las 9 y media. Los sábados, Suculento Responde a las 6. Igual yo voy a poner toda la programación, no se preocupe. Los domingos es a las 5 y media. ¿No? 5 y media. ¿Sí? Cinco y media. Sí, secretaria, secretaria. Sí, 5 y media. La transmisión en vivo del Versus. Pero, ya que se conectaron. No va a haber Versus esta semana porque la gente me pidió que por favor haga el pollo Chihaukai. Entonces, el domingo, pollo Chihaukai. Es un pollo súper crocante, buenísimo, estilo oriental, saladito, súper crujiente, no tienes idea de lo que es, así que no te lo vayas a perder, pasa la voz a tus amigos, dale comenta, comparte, etiqueta, disfruta, suculento, síguenos en Instagram, en Facebook, en YouTube y dale. Muchas gracias por los corazones, yo también les mando muchos corazones, beso para toda la gente y nos vemos mañana. Disfruta suculento, prueba tu shampoo, chao. Qué rico champú. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos, por favor. Esto está. Deli deli.